que no tienes novia, porque así vas a tener tiempo de jugar a la computadora con nosotros, ¿verdad, hermanito? Uy, sí, primo, no sabes, ¿eh? Tengo unos juegos buenísimos. Bueno, pero es que no te aburre estar sentadote ahí leyendo el periódico. No, estoy descansando y me gusta leer mi periódico. Ay, ¿descansando de qué? Si saliste temprano del trabajo. Porque hoy va a llegar mi sobrino de Veracruz. Ay, tu sobrinito, como si fuera un niño. Pero qué esperanzas de que dejes de trabajar para estar conmigo. Mujer, si me gusta estar contigo. Ay, nunca me sacas. Siempre estoy encerrada, aburrida, estoy harta, ¿sabes? Bueno, pues dedícate a algo. Tus hijos te necesitan. O puedes trabajar. Mis hijos ya crecieron, ya no les importo. ¿Y trabajar para qué? Estamos en buena posición económica. Y no trates de evadir el tema, porque tú eres mi esposo y tienes más obligación conmigo que con tu sobrino. Claro que sí, mujer, claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a salir. Llévame al cine. Pero es que no tarda en llegar Ismael. Y viene desde Veracruz y está feo que no estemos para recibirlo, ¿no? Sí, sí, ya veo que todo es más importante para ti que yo, todo. Sabes que no es cierto, Alberta. Tú eres lo más importante en mi vida, tú lo sabes. Bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar un recado en la puerta para Ismael. Y tú y yo nos vamos al cine. ¿Sí? ¡Mi Villare! Sí, señor. Ve a ver quién es. Sí. Hola. ¡Ismael! Hola, tío. ¡Hijo! ¿Cómo estás, tío? Qué gusto verte, tío. Caray, muchacho. Pero si ya eres un hombre. No te veíamos desde que estabas en la secundaria. Y ahora ya vas a la universidad. Qué rápido pasa el tiempo. Gracias, tío, por darme posada en tu casa. Una pensión es muy cara para mí. Y necesito tener dónde vivir en México mientras estudio. No, no, no agradezcas nada. Esta es tu casa. Gracias. ¿Te acuerdas de tu tía Alberta? Sí, tía, ¿cómo estás? Bien, contenta de que estés aquí. ¡Pero ofrécele algo! No, no, gracias, tío, no, no quiero. No quiero incomodar. Sigan con su vida de siempre. Por mí no cambien sus horarios y sus costumbres. Bueno, pues, iba a llevar a tu tía al cine. Mientras tú puedes irte instalando en la recámara del fondo. Está bien. No, no, no. No, no quiero ir al cine, ¿eh? Además, es una grosería dejar solo a tu sobrino en su primer día aquí. Yo lo ayudo a instalarse, ¿ven? Gracias por todo, tío. Ven. Te va a encantar tu recámara. Vas a ver, tienes una ventana preciosa. Además de todo, está dejando para mi mamá. Ay, hermanita. Oye, primo, luego me ayudas con las tareas de matemáticas, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora sí vas a sacar puro 10, hijo. Ismael va para ingeniero. O sea, que vas a aprender mucho con él, ¿eh? A mí también me vas a ayudar, ¿verdad? Pero en química, porque soy bien burra. Sí, no hay problema. Bueno, tampoco hay que saturar a Ismael. Él tiene sus cosas que hacer. Salir con sus amigos, con su novia. ¿A poco tienes novia, Ismael? No, no tenía una, pero ya no tengo. Qué bueno que no tienes novia, porque así vas a tener tiempo de jugar a la computadora con nosotros, ¿verdad, hermanito? Uy, sí, primo, no sabes, ¿eh? Tengo unos juegos buenísimos. Y aparte podemos ir los tres a la tardeada. Sí, papá, danos permiso, ándale. Aparte, Ismael es grande. Hijos, hijos. Ismael vino a estudiar.
¿No a divertirlos a ustedes? Ay, papá. Oye, dale, primo. Dile a mi papá que nos acompañe a la tardeada. ¿Mm? Sí. Perdón, es que me siento un poco cansado de viaje. ¿Y ahora? Ay, está cansado. Y ustedes no dejaron de hablar y lo marearon.